Después de resolver los asuntos pendientes de la Iglesia de Inglaterra, se daba por descontado que el Concilio Nacional de Westminster, reunido en 1102, debía clausurarse. Pero Anselmo, el arzobispo de Canterbury, se levantó. Él era quien presidía la sesión e instó a los obispos reunidos a que se pronunciasen contra la esclavitud, algo impensable para la época, y obtuvo de ellos la condenación sobre la venta de los esclavos como animales. Y en el mismo documento se exhortaba a los señores feudales a que los tratasen con indulgencia, respeto y misericordia. Asimismo, en la declaración se hacía constar que ellos también eran hijos de Dios y, por lo tanto, acreedores de la salvación. Este revolucionario manifiesto fue el primero de su género en la historia. Aunque su padre, un noble rico, pretendía que fuera militar o se dedicara a la buena vida como todos los de su clase, la mente joven de Anselmo, nacido en Aosta, Italia, en 1033, daba vueltas todo el tiempo sobre la naturaleza de Dios y la reconciliación entre fe y razón. Y a desentrañar ese misterio, que fue su gran obsesión, dedicó prácticamente toda su existencia, lo que le valió el título de doctor magnífico de la Iglesia. A los 27 años, ingresó al convento de los benedictinos en Bec y estudió en la escuela de ese monasterio que regentaba su mentor Lanfranco, a quien después de 3 años de duro aprendizaje sucedió en el cargo de prior, cuando éste fue nombrado abad con dominio sobre varios claustros en Europa e Inglaterra. Luego lo reemplazó en esas funciones en la abadía al ser consagrado Lanfranco arzobispo de Canterbury, y a la muerte de su maestro lo sustituyó también como primado de Inglaterra, ahí en ese mismo arzobispado. Una vez instalado en 1093 como arzobispo de Canterbury, San Anselmo tuvo que empezar a luchar con denuedo para mantener a la Iglesia independiente de la voracidad de los reyes, primero de Guillermo el Rojo y luego de Enrique I, que intentaron adueñarse de las rentas de todas las abadías, monasterios, iglesias y catedrales. Y para alcanzar su cometido, se arrogaron el derecho de nombrar a sacerdotes, abades, priores, obispos y arzobispos que fueran afectos a sus intereses, sin contar con el Papa, a quien por derecho propio correspondía a estas designaciones. San Anselmo se paró en la raya y, aunque fue desterrado en varias oportunidades, siempre volvía con más bríos, hasta que pudo meter en cintura a Enrique I, que, so pena de excomunión, se comprometió a respetar los fueros del Papa y de su representante en Inglaterra. Mientras todo esto ocurría, San Anselmo desplegaba además su aguda inteligencia para crear una doctrina sobre la esencia y naturaleza de Dios y sobre la fe y la razón, que compiló en 2 libros monumentales, el Monologión y el Proslogión, que se constituyeron en la base de la filosofía escolástica sobre la que se movió la Iglesia a partir de ese momento. Abrumado por sus responsabilidades y por el deterioro físico causados por los permanentes ayunos, se fue paralizando hasta que la muerte lo sorprendió el 21 de abril de 1109, Miércoles Santo. El Papa Clemente XI lo canonizó y al mismo tiempo lo declaró doctor magnífico de la Iglesia en 1720. Por eso, hoy, 21 de abril, día de su festividad, pidámosle a San Anselmo que nos ayude a comprender que la fe, que pasa a través de la razón, nos pone en efecto en la presencia de Dios.